Todos somos seres sociales, queremos sentirnos queridos, valorados por nuestro grupo de iguales, ¿vale? Tendemos a ver a los nuestros como más bien parecidos a nosotros y con valores más bien positivos y a los de otro grupo les vemos con valores más bien negativos, ¿no? ¿Y eso cómo se rompe? Pues como decía Ashley, ¿no? Entrando en el otro grupo. Lo que pasa es que nos cuesta dar ese grupo y como, como decíamos, ¿no? En principio, lo desconocido nos, nos genera miedo, ansiedad y generalmente en nuestro endogrupo está nuestra familia directa. Y si de repente pidas abrirte, no le va a gustar a mucha gente de tu endogrupo que te abras si y conozcas otras ideas va a ser complicado. Lo cual luego es genial porque seguramente tú puedas ser la persona que cambie un poco las creencias inamovibles claro. de, tu, de tu casa, ¿no? Pero claro, es duro.